A partir del domingo comenzaron a regir nuevos precios en la suba de las naftas y los combustibles en la ciudad de Posadas y en todo el país. Pero acá particularmente el incremento ha sido de un 1,6, entre un 1,6 y un 2%. A principios de enero, en tanto, los precios en los combustibles habían bajado un 3,2%. Ahora, en tanto, volverán a subir. La primera estación de servicio en la ciudad de Posadas que subió sus precios a partir de este nuevo incremento fue Shell, y lo hizo durante los días domingo y lunes. El precio de la nafta super, en tanto, incrementó hasta un 42,66, es lo que marca el precio. La YPF, en tanto, fue la que aumentó el día martes y la nafta super se mantiene en 42,09 centavos. En tanto que la estación de servicio Acción se mantiene como una de las más caras y ha subido sus precios hoy día miércoles. La nafta super se posiciona con esta estación de servicio a 41 pesos con 99 centavos. En tanto que Oil no ha subido sus precios hasta el momento, pero lo hará hasta horas del mediodía, y se cree que también tendrá un incremento de entre 40 centavos y 50 centavos, aunque todavía no están bien definidos los números. En tanto, se cree que también rondará los precios que mantiene YPF, así que posiblemente se encuentren en el mismo rango. Hasta ahora, entonces, los precios más baratos en nafta que se pueden encontrar en la ciudad de Posadas están en Oil, que no van a subir sus precios hasta horas del mediodía. Después quizás se mantengan a los mismos precios que mantiene YPF, que por lo general suelen ser los mismos. Entonces, Oil se mantiene hasta el momento como una de las más baratas, y Acción, en tanto, es la que tiene los precios más caros en la ciudad de Posadas.